Y ahora sí, estamos en este nuevo espacio de reflexión que hemos inaugurado en Inspirarte, donde queremos pensar un poco más allá todo lo que tiene que ver con emprendedorismo y empezar a sacar un poco máscaras o generar nuevas ideas, nuevas conversaciones en torno a esto que está hoy en día tan de moda y tan en boga. Para eso la tenemos hoy a María Ángeles Camuso. Ella es docente e investigadora de CIFEC de la UNR y docente también de la UAI. Bienvenida, María Ángeles. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Me alegro de estar acá. Para nosotros también es una alegría. Tu tema, María Ángeles, es comunicación y género. En eso estás trabajando muchísimo. Y la idea es hablar hoy de lo que tiene que ver con la mujer emprendedora, que es gran parte de nuestro público, el rol que cumple, cómo ha cambiado también ese rol y hacer una vista panorámica. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los posibles riesgos de ser hoy una mujer emprendedora? Bueno, nosotros veníamos observando, yo vengo observando de alguna manera en mi trabajo docente, muchos proyectos llevados adelante por mujeres. Y ahí veo una cuestión muy positiva, muy interesante, que es que el emprendedurismo le permite a muchas mujeres desarrollar proyectos personales que tal vez fueron pospuestos por historias de vida, y tal vez a través de este tipo de proyectos pueden desarrollar ideas que les permitan una autonomía económica y también una realización personal. Ahora, existen riesgos, no todo es color de rosa en el mundo del emprendedurismo y más para las mujeres. Porque, ¿qué es lo que pasa? Te enfermas y no puedes producir. Tuviste un problema, estás angustiada y no puedes producir. Y tal vez en un empleo formal esas cuestiones están protegidas, ¿no? Bien. Entonces, ese es un problema a tener en cuenta. Algo a tener en cuenta. Ahora, sabemos que las mujeres estamos atravesadas por lo que se llama la doble jornada. ¿Qué quiere decir la doble jornada? Que además de nuestro trabajo para producir lo que sea, ya sea nuestro empleo formal o como emprendedoras, en general estamos a cargo mayoritariamente de lo que se llaman las tareas del cuidado. Ocuparse de la casa, ocuparse de padres ancianos, ocuparse de algún familiar que tenga algún problema, ocuparse de todo lo que es necesario para que todos los días salgamos a trabajar. Claro. Entonces, esa es una complicación, porque volvemos. Cuando estás en un trabajo formal, tal vez tenés guardería para los chicos, subsidio para colonia de vacaciones, que te permiten tener a lo mejor un espacio para tu desarrollo, tu aprendizaje, tu formación. Cuando sos emprendedora no lo tenés, sí. Entonces hay que ver cómo se puede solucionar tal eso. Tal cual, que con eso uno no está diciendo que emprender sea algo malo, sino que hay que trabajar para tener una mejor regulación o ese colchón, digamos, para el que se mete a ser emprendedor pueda tener otras condiciones. Hay que tenerlo en cuenta, claro. Porque es parte de las cosas que uno pone en juego, que tienen un valor económico, que no es solamente algo que hacemos porque queremos a nuestros hijos, porque queremos cuidar a nuestros padres ancianos o a algunas familias. Es tiempo, y que el tiempo tiene un valor, tiene un valor muy importante. Te preguntaba yo por el ideal fuera de aire, para cerrar y decir cuál sería, hacia dónde estamos trabajando. Bueno, a mí me parece que los trabajos del cuidado tienen un valor, eso es clave. Y entonces, tal vez, si eso se tiene en cuenta, determinadas políticas públicas pueden contribuir a que las mujeres desarrollen sus proyectos o sus trabajos, si se piensa que la asistencia tal vez no es solo motivar, charlas motivacionales o encontrar aquello que es nuestra inspiración, sino también, por ejemplo, tener lugares donde los chicos puedan estar seguros, donde estén cuidados, haya jardines maternales para todos los chicos y no poquitos y muy caros, digamos. Entonces, este tipo de políticas públicas va a contribuir al desarrollo y a la autonomía de las mujeres. Sí, e incorporarlo como un dato real que tengo que pasar a mi planificación, a los números, o sea, a la estructura de mi emprendimiento para que después las cosas realmente funcionen. Porque... Y también pensar en que las tareas no tienen por qué ser hechas por una sola persona. Tal cual. Sí, sí, podríamos empezar también a dar vuelta a esa encuesta, digamos, claro. a que se equilibre un poco más. Se equilibren, digamos. Por supuesto. Tal porque cual. En la última encuesta sobre el uso del tiempo, que es de 2015, las mujeres ocupan casi el doble de su tiempo en tareas de cuidado en relación a los hombres. Claro. Y es un número muy, muy... Sí, sumamos tareas, no es que equilibramos. Sumamos todo viene acá.
Sí, sumamos, María Ángeles, sumamos muchas tareas. Gracias por este punto de vista que a nosotros nos enriquece muchísimo. Esperamos poder volver a tenerte para seguir hablando de estos temas. Y bueno, que nos mantengas al tanto en los avances de lo que van trabajando e investigando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, cuando gusten, siempre estamos dispuestas a conversar sobre género. Muchísimas gracias. Nos vamos a dar una pausa, enseguida volvemos con más Inspirante.